Queridos invitados, este día Nazmiye Pinar y Ferit Aslan les dan la bienvenida. Estamos aquí reunidos porque desean contraer matrimonio. Después de examinar el caso, el juez dijo que todo estaba en orden. Sin embargo, una vez más queremos preguntarles. Señorita Nazli Pinar, ¿asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con el señor Ferit Aslan? ¿Lo acepta como su esposo? Acepto. Seguimos. Señor Ferit Aslan, usted asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con la señorita Nazli Pinar. ¿La acepta como su esposa? Acepto. ¿Ustedes son los testigos? Así es. Así es. Ferit Aslan. Nazmiye Pinar. ¿Nazli? ¿Pisa su pie? Sí, hazlo y toma el certificado. Vamos, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces, por la autoridad que me da el Código Civil, los declaro marido y mujer. Felicidades. ¿Qué hice? No hiciste nada. O no a propósito. Eres tú. Tu ser. Eres único. Puedes ser infantil o un adulto y vienes aquí conmigo. Todo el mundo te ama. Sensiz ömrüm olsun.
zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Saflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı. Dokunma emanet et sen de benden kalanları. Ya boy, ya boy. Bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka. Todos están en la boda. No fuiste. Tampoco tú. Ferid, ¿a dónde irán de luna de miel? Estaremos por aquí. Pensamos planearlo para después del juicio. Felicidades. Felicidades. Hacen una linda pareja, en verdad. Le agradezco. Felicidades. Le agradezco. Hasta pronto. Nos ponemos de acuerdo para ir a comer. De acuerdo. Buen día. Bien hecho. Me esfuerzo mucho. Gracias por venir. Nazli, ¿qué voy a hacer si no estás conmigo? Fatos, por favor, no exageres. No, Nazli, no estoy exagerando. Me siento triste al verte así. Vivirás aquí y no irás a la casa. Antes te llamaba desde la habitación y me respondías de la tuya. Sabía que estabas conmigo. Fatos, no estés triste. Nuestros teléfonos sirven. Me llamas y voy a verte. Nunca te dejaré. Prometido. Seguro. Llegaron. Hermana. ¿Qué? Oye, te felicito, eres increíble. Llegaste como la cocinera y ahora eres la esposa. ¿Ya lo entendí? Se conquista a un hombre por el estómago. Desde hoy aprenderé a cocinar. Ay, mi querida hermana. ¿Quieres que una novia te golpee? Porque puedo hacerlo. Compórtate. Nazli, ¿lanzarás el ramo? Todas están esperando a que lo hagas. ¡Ah! ¿Cómo pudo olvidarlo, hermana? ¡Hazlo ahora! ¡Señoritas, atención! ¡Asuman en acción! ¡Señora Iqbal, usted también venga! ¡No hay límite de edad! ¡Asuman! ¡Vengan todas! ¡Fatos! ¡Anda, atrápalo! ¡Eso! Creo que no debería. ¿Ah? Espera un momento. No es justo, Fatos. Es muy alta. Y tu lengua muy larga, Asuman. ¿Te das cuenta? Es de Japón y ya te conoce. ¿Están preparadas? ¡Ay! Entonces... uno. Dos. ¡Déjame! ¡Hazte un lado! ¡Tres! ¿Tarik? ¡Tarik! ¡Tú tuviste la suerte! No creo. No es posible. Debe haber un error porque yo nunca tengo suerte. Pero eso no está bien. Se lo tienes que dar a una mujer. ¡Tú eres un hombre! Así es. Tienes razón. A su... señorita Fatos, no lo necesitas. No te lo quiero dar a ti. ¿Para usted? ¿Para mí? Le agradezco. Por nada. Espero que le dé suerte. Mucha suerte. En serio que tenga suerte. Señores, es todo. Nazli y Ferid tuvieron un día muy difícil. Es mejor dejar disfrutar a los recién casados. Por aquí. Thank you.
los enamorados secretos se casaron. No terminará aquí. No será tan fácil. Yo soy de Metonder. Nos vemos mañana. Hasta luego. Disculpen, ¿puedo entrar? Qué bueno que son todos muy trabajadores. Ahora váyanse a su casa. Ahora, ¿cuándo va a llegar el camión que destruirá Ferit Aslan? ¿A dónde irá y de dónde? Vamos. Aquí está. También es extraño para nosotros, Bulut. Tío, ¿cuándo volveré a esta casa? ¿Cuándo estaremos juntos? Dime. Muy pronto, Bulut, ya lo verás. ¿Solo un año? Menos de un año. Eso es mucho. ¿Un mes? Haré todo lo que pueda. Nazli y yo también te queremos aquí, ¿verdad, Nazli? Claro que sí. Sin ti aquí es muy aburrido. ¿Qué haremos sin ti? Está bien. Cuando venga, podremos jugar todos juntos. Haremos todo lo que quieras cuando regreses. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Señor Ferit, felicidades, señorita Nazli. Hasta pronto. Gracias, Tariq. ¿Se terminó? Apenas está empezando. Cuidado, no lo destruyas. No te preocupes. Primero voy a quitármelo y después voy a quemarlo. No significa nada. Estoy de acuerdo. Yo también estoy muy cansado. Lo más difícil fue pretender que estaba enamorado de ti. Tengo una duda. ¿Cuándo terminará el problema con Hakan? ¿Cuándo nos divorciaremos? Intento probar que es un criminal y tarde o temprano lo voy a hacer. No te preocupes. A mí tampoco me encanta estar casado. Lo hago por Bulut. Si no fuera por él, no pisaría el mismo piso que tú. Tampoco muero por ti. Es increíble. Las parejas normales se pelean en 3 años y a nosotros nos tomó como 3 horas. Debes estar orgullosa. Sinvergüenza, mira eso. ¿Dices que yo soy culpable por todo? A pesar de tu promesa, el día de la boda te fuiste con Dennis. No sigas intentando que te perdone. No lo hagas. A mí nunca me perdones, porque yo nunca voy a perdonarte. ¿Tú no me perdonarás? ¿Y yo qué te hice? Tengo curiosidad. Vamos, ¿qué vas a intentar hacer? Olvídalo, no te lo diré. Iré a cambiarme. Esto es estresante. Ah, perdón. No importa. ¡Regresé! ¿Tete? Te agradezco, amor. Buen provecho. Me gusta mucho, está delicioso. Buen provecho. ¿Mañana hacemos albóndigas? ¿Albóndigas? Si tú quieres. Esta semana habrá una reunión de padres. ¿Tú irás o yo voy? ¿Te sientes bien?
Estás comiendo semillas y yo tomo un té, sentados frente a la televisión como casados. Ah, sí parecemos, ¿verdad? Ajá. Cuando vi a Nazli y a Ferit, yo también me quería casar. Oye, Fatos, no sigamos posponiéndolo. Mis padres quieren conocerte. Podemos visitarlos esta semana, ¿qué dices? Pero, Ingin, ¿qué no viven en Estados Unidos? Así es, pero vendrán para conocerte. ¡Ay, desde tan lejos! Van a estar muy cansados y los boletos deben costar demasiado. No te preocupes por eso, Fatos. Ingin, que no vengan la próxima semana. Es poco tiempo. Que vengan dentro de un mes, ¿eh? Por favor. Fatos, ¿quieres posponer el matrimonio? ¿Hay algo que te preocupa? No, yo no lo diría así. Ah, entiendo. ¿Tienes dudas? No tengo dudas. ¿Entonces qué es, Fatos? Ingin. Mira, creo que vamos muy rápido. La verdad no entiendo cuál es la prisa. El límite es de 50 kilómetros por hora y nosotros vamos a 120. ¿A qué velocidad quieres ir? Si quieres, podemos detenernos. Ah, no te detengas. Es mejor que me vaya, Fatos. Ingin, ¿pero por qué te vas si acabas de llegar? Así es, porque tienes que quedarte aquí sola para pensar bien. Ingin. Ah, Ingin, por favor, no hagas esto. ¿A dónde vas? Quiero dar un paseo en mi auto. A 50 por hora. Buenas noches. ¿Ahora no, Ingin? ¿Qué sucedió? ¿Te arrepentiste? No, Asuman, solo quiero pensar. Te sugiero que te bañes con agua helada. Tranquila, Nazli. Respira. Mira, ya te casaste. Respira profundo. La, 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 la. Lo sostienes bien. Y luego exhalas. Eso es. Ahora con esa energía positiva lograrás hacerlo. Para poder abrirlo, junta toda esa energía en los dedos y ábrelo. Escuchen, botones. Ustedes no podrán conmigo. Los voy a abrir. Vamos, Nazli. Tú puedes hacerlo. Tú puedes abrirlo. Solo un poco más. Quedan dos. Tú puedes hacerlo. No puede ser. ¿Por qué no puedo hacerlo? Vamos, vestido, anda. Oh, es un escándalo para hacer la noche de bodas. Si no te abres, te romperé en pedazos. Necesito unos brazos más largos. ¡Anda! No quiero. No lo haré. Por favor, no me avergonzaré frente a Ferit pidiéndole ayuda. ¿Subiste peso? ¡Quítate! Mañana llamaré a Fatos. Ella me ayudará. Mi querida amiga. ¿Te equivocaste otra vez? Así es. Pero como buen artista voy a intentarlo. Aquí voy. No me sale. La magia se ha ido. Sírveme más, por favor. Denis, ya basta. Ah, pero quiero mi castigo. Lo siento mucho, perdón. Denis, no te hagas esto. Ferit y Nazli están enamorados y se casaron. Se acabó. No lo digas, por favor. Para. Tengo que hacerlo. Y lo haré. Porque Ferit y Nazli están enamorados. Y tú no lo aceptas. Intentaste detenerla y no pudiste.
Se casaron, olvídala. Deja que vivan su vida. Y tú vive la tuya. No te tortures, por favor. Que me digas esto no detiene mi dolor. Duele. Solo intenta alejarte de ellos. No lo sé, vete de Estambul. Ya no eres el hombre que conozco. Eras el hombre más envidiado. El que vivía libre y viajaba por 3 países en un día. Ah, con la escala 4. ¿Eh? Ese es el Denis que conozco. No quería decirlo, pero creo que es el momento. ¿Recuerdas a nuestra banda favorita? Sí. Tendrán un concierto en Francia. Y lo mejor es que tengo 2 boletos. ¡Sorpresa! ¿En serio? Así es. Buen viaje. De hecho, después del concierto, si quieres, podemos ir al sur de Francia y de ahí a España. ¡Portugal! Así es, incluso también a Inglaterra. Viajaremos por 2 meses. ¿Ah? ¿No sería maravilloso? Acepto. ¿Qué dijiste? Que vayamos. ¿Es en serio? Así es. Hagámoslo. No. No. Creo que tomaste demasiado. Por eso perdiste el control. Querida Nazli, ¿qué nos sucedió? ¡Con permiso, mujer! ¡Déjame pasar! ¡Espera! ¡Con cuidado, Azuman! No puedo creer que seas tan cruel, Azuman. ¿Y ahora qué te pasa? Se acaba de ir Nazli y ya estás aquí. ¿Por qué la prisa? ¡Ay, Fatos! Estás hablando como si se hubiera muerto. ¡No digas eso! ¿Enloqueciste? ¡Esa eres tú, Fatos! Mira a mi hermana. Se casó con quien ama. El hombre es millonario y apuesto. Será feliz. ¿Por qué no podemos estar felices por ella? Yo también quiero que sea feliz. Pero también me preocupa mi amiga. Ayer estaba aquí con nosotras. La llamé para que habláramos y salió. Estábamos juntas. Azuman, lo que yo quiero es que tengas respeto. ¿Qué estás haciendo? ¿Enloqueciste? No quiero cosas japonesas en mi habitación. Si mi hermana las quiere, que las ponga en su nueva casa. Ay, sí, como si el señor Ferit permitiera que las pusiera. Ahora me doy cuenta que morías por estar aquí. Tengo años esperando esto. Pensé que tú te irías antes que ella. Tú encontraste primero al hombre ideal para casarte. Pero mi hermana fue más rápida. Eres un demonio, malvada. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. No, no me gustan sus sábanas. Nadie me preguntó si quería algo de beber o comer. Soy la novia, ¿pero a alguien le importa? Tal vez si engordo, este vestido explote. Aquí estás. Come, Nazli. Sí, es el momento de hacerlo. ¿Te gustó el vestido de novia? Así es. Lo usaré hasta destruirlo. Ferit, ¿ya te vas? Sí, no quiero mantequilla de maní. Prefiero ir a leer. Buenas noches. Y yo no me pude quitar el vestido porque está algo ajustado. Tengo problemas para hacerlo. Aunque lo intento, no puedo. Y necesito ayuda. ¿Necesitas ayuda? Por desgracia. ¡No escuché! Digo que si me puedes ayudar a quitarme el vestido ya. No, claro. Sí, lo haré. Espera, ya voy. Oh, se ve que tiene varios botones. Ya lo he hecho antes, pero nunca había visto algo así. Tú
tus experiencias pasadas no me interesan para nada. Por favor, concéntrate en quitármelo. Lo intentaré, pero no prometo nada. ¿Será que puedo comer en paz? Adelante, cómelo, porque esto me va a llevar mucho tiempo. Vamos, come algo. Eso te ayudará. Estoy bien. No lo creo, no has comido nada en todo el día. Estoy bien, Alya, no tengo hambre, en serio. Estuvimos haciendo grandes planes. Viajaremos juntos. ¿Por qué te pones así de nuevo? Iremos de un país a otro, nos divertiremos. Tendremos vacaciones. ¿No te parece increíble? ¿Vacaciones? Sí, vacaciones. ¿Las vacaciones me ayudarán? Por supuesto. De hecho, tú tienes un amigo que está viviendo al sur de Francia. Podemos visitarlo. ¡Oh! ¿Y quién es? No lo sé. Vamos a investigar. ¿Qué amigo? ¿Puede? Es difícil. ¿A quién crees que se parece? Creo que lo usaré hasta el final de mis días. Está bien. Podría ser lindo. Ya no tengo que preocuparme por la ropa. Lo siento, pero ¿podrías poner tu mano en otro lado? Es de apoyo, Nazli. ¿Por qué no la pones en otro lado? Mira, ya sé que las parejas se tienen que apoyar, pero nosotros... Silencio, silencio. Creo que funcionará. Eso es. Confía en mí. Ya casi. ¿Qué? Un momento. Lo logré. Puedes quitártelo. Fue todo un éxito. Te agradezco. No fue nada. Lo hiciste. Entonces iré a quitármelo. Buenas noches. Buenas noches, gracias de nuevo. ¿Estás bien? No lo estoy, Hakan. Fue una pregunta tonta. ¿Por qué lloras, amor? ¿Qué pasó? No pude evitar. Hakan, van a quitarnos a Bulut. Es lo único que me queda de mi hermano. Me encariñé mucho con él, ¿lo sabías? Además, después de mucho logramos tener lo que soñamos. Y ahora tenemos que renunciar a todo eso. Me siento triste. ¿De verdad estás así solo por Bulut? Así es. Solo por él. Ven aquí. No estés triste, amor. El juego no ha terminado. El árbitro no ha detenido el juego, no pierdas la esperanza. Todo podría cambiar, tranquila. Amor, buenas noches. Buenas noches.
Oh, así está mejor. Entra. Vine a preguntarte si necesitas algo. No, todo está bien. Tal vez quieras leer para no aburrirte. Creo que te gustará. ¿Ya lo has leído? No, pero quería hacerlo. Es muy recomendable. Te agradezco por el libro y por la habitación. No es nada, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Quiero que empiecen con la documentación para tener la custodia de Bulut. Se dedicarán a eso. Hagan todo lo necesario. Puedes dormir un poco más. La vida es bella. Soy feliz aquí. Quédate siempre conmigo. Nazli, ¿estás despierta? Nazli, ¿estás bien? Nazli, ¿cómo estás? Nazli, ¿todo bien? Nazli, ¿qué tienes? Oh, estás hirviendo. Tengo frío. Hace frío. Levántate, te llevaré al hospital. Vamos. No, no me quites las cobijas. Tengo frío. No. Hola, doctor Nekati. Es una emergencia. Nazli, mi esposa tiene temperatura y está sudando. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo bajarle la fiebre?
¿En la ducha? ¿Qué? De acuerdo, sí, entiendo. Claro, lo haré de inmediato. Escuché lo que dijiste y ni siquiera lo sueñes. No me moveré de aquí. No me llevarás. Dije que no iré. ¡No! ¡Hace frío! Buenos días, dormilón. Ay, buenos días. Aquí tienes. Tómatelo. Que lo disfrutes. ¿Preparaste el desayuno? No siempre eres el primero en despertar. Ya tengo programado todo mi día. Primero ir a la agencia de viajes para comprar los boletos y que ellos se encarguen de los detalles. Haré una lista de los lugares que visitaremos y se las entregaré. Siéntate. ¿Tú no comerás? Desayuné cuando tú estabas dormido. Ya tengo que irme. Iré a mi casa, tengo ensayo. Buen provecho, nos vemos. Estoy enferma y me estás torturando. No podrás quitármela a menos que me mates. Puedo hacerlo sin tener que matarte. Tranquila, solo quítate la bata y lo demás no. No temas, es por tu bien. Soy el doctor bueno, aunque pienses que soy muy frío. Eres la persona más despiadada que he conocido. Eres un torturador. Eres un tirano. ¿Te das cuenta que tengo mucho frío y estoy enferma? Amantes en secreto le abren las puertas al mundo.
La ducha le ayudó. Pero le apliqué una inyección para detener la fiebre. Ella está mejor. Pero debe controlar la temperatura. Si llega a subir, tendrá que ir al hospital. Está bien, doctor Necati, gracias. Que se recupere. Gracias. Hasta luego, buen día. Con permiso. ¿Cómo fue que te resfriaste? No lo sé. Fue buena idea darte una ducha. ¿Te ayudó? No vuelvas, por favor, a meterme a la ducha sin permiso, Ferit. Tenías casi 40 grados de fiebre. ¿Era necesario tomar esa ducha? Mi ropa se mojó toda. Fue para ayudarte. He oído que eso es muy bueno para ayudar a bajar la fiebre. ¿Para ayudarme? Por supuesto que sí. Pero si quieres, te puedo dejar sola aquí en la habitación y no te voy a ayudar. Aunque estés sufriendo aquí en la cama. No puedo quedarme aquí. El doctor dijo que descanses. Sí, lo sé. Pero no puedo. No puedo porque... esta habitación es aburrida. No tiene gracia. Me aburriré. Como ahora mismo. Mira, ya estoy muy aburrida. Puedo bajar y acostarme allá para ver el jardín y distraerme. ¿Está bien? Creo que podemos hacerlo. Incluso creo que podemos ver una película juntos. ¿Una película? ¿Juntos? Sí. Nos quedaremos en casa y creerán que estamos de luna de miel. ¿O tienes una mejor idea? No. Ver una película estaría bien. De acuerdo. Descansa aquí. Al menos un poco. Descansa aquí. Siempre dando órdenes a toda la gente. Pero ver una película será bueno. ¿Denis? ¿Qué pasó aquí? Nada. ¿Quieres hablar un poco? No tenemos nada de qué hablar. Qué lástima. Lo siento mucho por ti. Desperdiciaste todas las oportunidades que te dimos. No estoy listo para escuchar tus reproches. Denis, escúchame. Denis, escúchame. Hazlo al menos una vez. Te advertimos sobre Ferit y Nazlí. Te ofrecimos vivir con Bulut. ¿Y qué fue lo que hiciste? Nada. Ferit se quedó con Nazlí y pronto se llevará a Bulut. Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a derribar toda la casa? ¿Qué es lo que quieres que haga? No puedo hacer nada. Ella se fue. Nazlí se fue. ¿Qué puedo hacer, hermana? Aprovecha. Y no desperdicies las oportunidades que se te dan. ¿Está bien? Me voy a la empresa. Si quieres visitarme, adelante. Escuchen esto. El soltero más cotizado, Ferit Aslan, se casó con su cocinera en una gran boda de lujo donde miles de invitados de todo el mundo asistieron. La pareja es socia del restaurante Sakura e increíblemente se casaron al día siguiente que anunciaron su compromiso. El matrimonio inesperado realmente sorprendió a la alta sociedad y a los medios de comunicación. Pues a nosotras también nos sorprendió bastante. Sí, sí. Todos estamos sorprendidos. Quiero decir, éramos conscientes de la atracción entre ellos. Por ejemplo, yo sentí eso. Pero este matrimonio me sorprendió mucho. Ay, Manami, a mí no me sorprendió tanto como a ti. Incluso pensé varias veces en ir a ver al señor Ferit y aconsejarle que pidiera su mano y al mismo tiempo se convirtiera en mi cuñado. Asuman, no te acostumbres a llamarlo cuñado. Aún no sabemos si Ferit te va a aceptar como su cuñada. Oye, no digas eso, por favor. Solo déjame ser feliz por unos segundos, ¿está bien? Estoy sola ahora, ¿no es así? ¡Qué malo! Ah, claro que no, Asuman. Estoy contigo. No estás sola después de todo. Pero tú también irás. Fatos, ¿a dónde irás tú? A ningún lado, Manami. ¿No te irás? Te casarás muy pronto con Engin, ¿no es así? Ay, ya cierra la boca, Asuman, por favor.
Apenas me comprometí con Nengin, no nos vamos a casar de inmediato. Sí, claro, sigue negándolo. Muy pronto te casarás también. Sí, así es. Te veremos lucir un hermoso vestido de novia, ya lo verás. Sí, el matrimonio de Nazli fue una inesperada sorpresa. Seguro que tú también nos sorprenderás. Ay, espero que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto te asustaste? Bueno, es que Nazli enfrentó algunos problemas con sus padres. No quiero enfrentarme a lo mismo y por eso me asusté un poco. ¿Qué tal el libro? Es muy interesante. Aquí están las películas. Puedes elegir una, no importa cuál sea. Tienes muchas películas de comedia. Es que me gustan las comedias. Bien, voy a revisar todas las películas y decidiré cuál ver. De acuerdo, está bien. Voy a estar abajo. Muy bien, gracias chicas, buen provecho. Debo ir al curso ahora. Ah, por cierto, el restaurante lo abrirán los demás encargados, ¿está bien? Claro, claro, recogeremos la mesa y nos iremos al restaurante, no te preocupes, Manu. Está bien. Ay, gracias, ya me voy. De acuerdo. Por favor, cuida bien el restaurante. No te preocupes, tranquila. Nos vemos. ¿Adiós? Después, Manami. Nos vemos. Oye, Fatos, ¿por qué estás huyendo de Engin? No estoy huyendo, ¿Por qué lo haría? ¿No estás huyendo? No soy ninguna tonta. Cuando escuchas la palabra matrimonio, entras en pánico. Ay, Asuman, es muy difícil. No siento que esté lista. Ay, Fatos, estás realmente loca. No entiendo por qué haces esto. ¿Mi hermana y tú acaso tienen los mismos problemas con respecto al matrimonio? ¿Por qué tienen tanto miedo? Asuman, por favor, no sigas. Me pones más nerviosa. ¿Quién llama a la puerta tan temprano? Ay, espero que no haya pasado nada malo. Ay, todo te preocupa. Quizás es Manami de nuevo. Hola, Tarik. Hola. Bienvenido. Gracias. Bueno, vine porque olvidaste esto en el auto. Ay, gracias. Las bufandas, las había olvidado. Gracias. No te preocupes. No sabía qué era, pero supuse que lo olvidaste. Así que decidí traer esto de inmediato a tu casa. Pues gracias. Entra y toma un poco de té. Como verás, Asuman está muy generosa hoy. Te lo agradezco mucho, Asuman. Amo y respeto la cultura del té y nunca rechazo una invitación. Podría tomar una taza de té. Entra. Adelante. Gracias. Adelante, por favor. Sí. Aquí tienes. Te lo agradezco. ¿Pasa? Sí. ¿Y? ¿Qué cuentan? Nada en especial, solo que pronto nos iremos a trabajar. Sí, estábamos hablando de los problemas del matrimonio. Matrimonio. Claro, porque ahora te vas a casar. Porque sí te vas a casar, Fatos, ¿verdad? No creo que sea probable eso, ¿no? Yo creo que últimamente el mundo está más interesado en el matrimonio de mi querida hermana. Sí, todo el mundo habla de la boda. Porque las noticias del matrimonio de Ferit y Nazli están en todas las primeras planas de todos los periódicos. Sí, vi todo en el periódico. Incluso escribieron, Ferit Aslan fue conquistado a través de su estómago. ¿Puedes creerlo? Ay, no puede ser, la prensa es tan creativa. En fin, voy a servir el té. Claro, gracias. ¿También quieres té? Sí. Bien. ¿Quién es el señor Selami? No lo conozco. Dijo que quería visitar a la señora Nazli. ¿Que quiere visitar a Nazli? Sí, desea disculparse por lo que pasó en la pescadería. Oh, ya sé quién es. Está bien, puedes permitirle la entrada. Ya elegí una. Alguien quiere verte. ¿Quién es? El señor Selami.
Bienvenido, señor Salami. Gracias. Buen día, señor Ferit. Lamento molestarlo, pero quiero ver cómo sigue de salud Nazli. Me preocupé mucho cuando escuché que estaba encerrada en el congelador. Apago mi teléfono cuando salgo de la tienda. Por eso no me puedo contactar. Les digo a los empleados que revisen antes de irse, pero lo olvidan. Creí que un chico de la pescadería cerró la puerta y me dije, espero que revisara la tienda. Pensé que la señora Nazli se había ido a la boda. E incluso estaba un poco molesto porque ni siquiera me avisó o dejó un mensaje con alguien. Pero luego comprendí que se iba a casar. Gracias, señor Salami, pero también fue mi culpa. Usted estaba ocupado. Debí ser paciente y mejor ir otro día. En serio, creí que se había ido. Hoy me enteré que estuvo encerrada en el congelador y me dio mucha pena. Por suerte, el señor Dennis vino y la salvó. Tomó la llave y abrió la puerta. Fue un alivio. Le agradezco por explicarnos lo que pasó. Pero, señor Salami, ahora tenga mucho cuidado. Sí, por supuesto, lo siento. Señor Salami, por favor, tome una taza de té. Se lo agradezco, pero no quiero molestarlos más. Encantado de conocerlo, señor Ferit. Nazli, lo siento mucho. Descuide. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Escucha esto, escucha lo que dice. Los recién casados Aslan no tuvieron su luna de miel. Debido a la salud de Nazli Aslan, la pareja pasará el tiempo en casa. Vaya, Ferit Aslan encontró a la esposa adecuada. Tan trabajadora como el gran empresario. Ay, claro. Ya me imagino a todos creyendo que esos dos dirían algo así. Cariño, no vayamos de luna de miel. Sí, mi amor, mejor vamos a trabajar todo el día. Buen día. ¡Hola! Bienvenido. Qué agradable sorpresa, ¿eh? Dennis, ¿a qué se debe tu visita? Te lo dije antes. Participaré en las juntas. Muy bien hecho. Es bueno que te unas a las reuniones, muchacho. Te recomiendo siempre unirte a ellas solo para oponerte a Ferit Aslan. Tu opinión cuenta. Pero no quiero ser un simple accionista que solo viene a las juntas para votar y después se va. Yo quiero un puesto serio. Igual que tú. Genial. Tienes derecho a un puesto, Dennis. Era lo que estábamos intentando explicarte desde hace mucho. Pero no quiero un puesto financiero de proyectos. No, no quiero eso. Oh. Quiero un puesto en la comunicación. Oh, señora Demet. Creo que alguien está deseando quitarle su puesto. No digas eso. Quiero encargarme de las actividades culturales. Hay que apoyar los proyectos en la cultura, es lo que debemos hacer. Tienes razón. Dennis, por favor, no me malinterpretes. Pero debo decirte que la última vez te ofrecimos una oportunidad y no la aceptaste. Si hubieses aceptado, estaríamos discutiendo los detalles del proyecto que nos comentas. Por desgracia, Ferit Aslan, con su matrimonio, nos quitará a Bulut y nos echará a tu hermana y a mí de la empresa. Por lo que de ahora en adelante, discutirás los detalles con Ferit Aslan. ¿Bien? Está bien, está bien. Oye, eso aún no es seguro. Continuemos con el proyecto. ¿De acuerdo? Bien, continuemos con el proyecto. Entonces tengo una propuesta. No tengo idea sobre proyectos artísticos, pero sí reunimos un equipo poderoso y lo patrocinamos, ¿ah? ¡Puede tener éxito! No te preocupes, tengo algunos planes. Tú conoces el tema, eres el jefe. ¿Pero por qué no me dijiste nada, Nazli? Lo intenté, pero no pude decirte. ¿No pudiste decirme? Oye, casi te enfermas hasta morir. O mueres congelada. Y Dennis tuvo que ayudarte. ¿Es obvio que estás enferma por estar horas en ese congelador y no pudiste decirme nada al respecto? No tienes por qué exagerar. Fue un simple accidente. ¿Un simple accidente? ¿Cómo puedes estar tan segura?
Sí, fuiste negligente, pero aún no sabemos quién pudo hacerte esto. ¿Crees que alguien me encerró a propósito? Sí, tal vez. Es lo más probable. Quiero ir al restaurante. Todos saben que no estamos de luna de miel y puedo reunirme con mis amigos un rato. Oye, ¿qué hay de la película? Yo no quiero ver la película. Nazli, estabas muy enferma por la mañana. No puedes salir así. Puedo hacerlo y lo haré. Está bien. Bien. Pero yo te llevo. Luego iré a la oficina. Hay algo que debo comprobar. Después iré al restaurante por ti, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien, Denis. Preparé un informe para ti. Son las publicaciones y patrocinios. Puedes revisarlos con calma y después veremos qué podemos hacer para comenzar el proyecto que nos mencionaste. Está bien. Hay muchas cosas que debemos discutir y también preparar. Sí, claro. Aquí tiene, señor Hakan. Es el documento de solicitud para obtener la custodia de Bulut. Muy pronto saldaremos cuentas en la corte. Muy bien, está bien. Por mí, no hay problema, en serio. Por el momento, Bulut está en casa feliz, tiene todo lo que quiere con nosotros. Estoy feliz, Bulut está feliz y mi esposa también. Estoy seguro de que los jueces serán justos. Ya lo veremos. Te lo agradezco, Denis. Gracias por salvar a Nazli de ese congelador. Pero ojalá me hubieras informado. Si alguien intenta hacerle daño a mi esposa o a mí, se arrepentirá. Lo juro. ¿Qué fue eso del congelador? Fue un accidente que le ocurrió a Nazli. Pudo ser peligroso, pero no fue así. Me alegra saberlo, pero aún no estoy entendiendo. ¿Esa es la razón? ¿Por eso no llegaste a la boda? Lo sabía, sabía que no huirías. Claro, tú no huirías como Fatos. ¡Asuman, basta! Pobrecita, te enfermaste. Sí, y además te enfermaste. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué no te quedas en casa y descansas? Oigan, esperen, ya es mi turno de hablar. ¿Pueden escucharme? Pero Nazli, Asuman tiene razón esta vez. Nunca pensé que diría esto, pero ella tiene razón. Dime qué haces aquí, deberías estar en cama. Ay, no exageres, estoy bien. La garganta me duele. Creo que estoy enferma, eso es todo. Bien, Nazli. Ten, es para recuperarte. Té de jengibre. Muchas gracias, Manami, eres muy amable. Provecho. Quiero preguntar algo. ¿Quiénes son esos tipos en la puerta? ¿Son guardaespaldas? No contratamos a ninguno. Tal vez mi cuñado Ferit los trajo. Porque desea cuidar a su esposa, creo que es muy tierno. Ay, Nazli, esos hombres sí que parecen algo sospechosos. ¿Tendrán algo que ver con lo que te ocurrió? No lo creo. Aunque Ferit piensa que no fue un accidente. Dice que encontrará a la persona que me encerró en el congelador. No se rendirá hasta averiguarlo. Llamada de Burak. Dime, Burak. Buen día. Señora Demet, la llamo porque tengo que renunciar. ¿Qué quieres decir con renunciar? Tenemos un acuerdo. No puedes irte a menos que yo te diga que te vayas. ¿Qué pasa? El señor Ferit no cree que haber encerrado a la señora Nazli haya sido un accidente. Si se entera de que le informé. Burak, nadie puede sospechar de ti. No se te ocurra cometer un error, ¿entiendes? Pero señora Demet, si se enteran, creo que voy a tener muchos problemas. Todo lo contrario, van a sospechar si te vas. Escucha, no harás nada, solo mantendrás la calma y esperarás hasta que te llame, ¿de acuerdo? Sí, señora Demet. ¡Uf! ¡No!
Señora Iqbal, investigue sobre el señor Selami. Averigüe todo lo que pueda sobre ese sujeto. Señor Farid, lo siento, pero tal vez sea mejor dejarle esta investigación a Tahir. Hablaré con Tahir también, pero últimamente está muy ocupado. No creo que venga a la empresa. Está bien. Entonces haré la investigación y le informaré todo. Y revise el área de la pescadería. Pasé por el mercado el día de hoy. No había demasiada gente, pero aún así, será mejor que pida permiso de revisar las cámaras de seguridad. Sí, señor Farid. No se preocupe, haré lo que pueda. Con permiso. Farid, ¿seguro que no fue un accidente? No estoy seguro. Pero quiero saber a detalle qué fue lo que pasó. Tiene que aclararse, porque si hay un complot, debo averiguar quién fue el que planeó todo. Claro. ¿Podemos hablar? Tengo cosas que hacer, los veo después. Increíble, en serio. Lo juro, algún día acabaré con Ferit Aslan. ¿Cómo se atreve a amenazarme delante de todos en mi propia empresa? Demet, te estoy hablando. Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Te preocupa que Ferit haya ido a la corte por la custodia? No le prestes atención, solo está jugando. Tranquila. Demet, te estoy hablando, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? Encerré a Nazli en el congelador. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Sí. Yo lo... la seguí. Ayer la estaba siguiendo. No... sabía exactamente qué hacer, pero pensé que tal vez podría hablar con ella antes de la boda. ¿Y? Y luego... Nazli entró al área donde están los congelados. Ella estaba totalmente sola y al ver eso, lo hice sin pensarlo dos veces. Y sin arrepentirme, yo... cerré la puerta. ¡Wow! No había nadie. Estaba sola. ¡Qué gran plan! ¡Qué gran plan! ¡Oye, acaso estás loca! ¿Y si hubiera muerto, qué crees que hubiera pasado? Demet, hemos pensado mucho tiempo un simple plan para apoderarnos para siempre de la empresa. ¿Y haces esto? Pero todos creyeron que fue un accidente. Todo el mundo cree eso. Solo Ferit es el que me persigue ahora. Estoy tan preocupada. Lo siento mucho, Hakan. Está bien. Bien, vamos a calmarnos, ¿sí? En primer lugar, dame la dirección de la pescadería. Enviaré a mis hombres allá y me enteraré de lo que está pasando. Bien, descuida. Si alguien hubiera visto las grabaciones de seguridad o si se hubieran enterado por otros medios, la policía estaría aquí. Así que cálmate. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, cariño. ¿Por qué no me informaste de esto antes, Denise? Nazli es mi esposa. Nazli me pidió que no le dijera a nadie y eso fue lo que hice. Creo que debes hacerle esa pregunta a ella y no a mí. Esto no es un juego, Denise. ¿No lo ves? No fue un accidente. Puede que sea muy tarde para descubrir quién hizo todo esto. Nazli y yo creemos que fue un accidente, pero tú siempre, al parecer, crees otra cosa. ¿Crees que hubo una conspiración o algún culpable en esto? Sí, así es. Si realmente valoras a Nazli, entonces investiga qué fue lo que pasó. Deberías estar seguro. Yo quiero asegurarme. Por eso estoy investigando. Es cierto.
Esto no es un juego. Mira su maquillaje y su cabello. Ay, Nazli se veía muy bien. Mi hermana se veía hermosa. Qué linda. ¿Verdad? Sí. Asuman me está mostrando las fotos de la boda. Te veías muy hermosa con tu vestido. Muchas gracias, Alya. Bueno, creo que era demasiado obvio. ¿Qué cosa? Yo sabía que te ibas a casar. Por la forma en que tú y Ferita actuaban, todos sabían que terminarían juntos. ¿En serio? Por supuesto. Yo siempre notaba esa atracción. Alya, mi hermana siempre creyó que nadie se daría cuenta de que está enamorada. Así que síguele el juego y finge que no viste nada, ¿bien? Asuman, ¿no tienes algo que hacer en otro lado? No tengo. Como siempre. En serio, te veías muy bien. Ojalá hubieras asistido a la boda. Yo de algún modo estaba contigo. ¿Cómo está Dennis? Bien. Está algo mejor. Y déjame decirte que pronto iremos de viaje. ¿A dónde? Pues verás, hay un concierto que tendrá lugar en París. Iremos allá y después al sur de Francia, España, Portugal y finalmente visitaremos la hermosa Inglaterra. Muy bien, me alegra mucho saberlo. ¿Y cuánto tiempo se quedarán? Creo que como 2 meses. Claro que se trata de Dennis y no es muy seguro. Quizá también nos iremos a Sudamérica juntos. ¿No es mucho? ¿2 meses? Digo, Dennis tiene un negocio, su bar. Claro, pero si Dennis quiere viajar, entonces lo hará. Nada lo detiene cuando toma una decisión. Bueno, chicas, debo irme ya. Alya, pero no comiste nada. Será para la próxima. Cuídate, ¿está bien? Nos vemos luego. Nos vemos. Oye, ¿no tienes nada que hacer? Ve y ayuda a Fatos. En cuanto termine mi café. En cuanto termine mi café. Es un pretexto. Correcto, hermana. Sí, voy a revisar los informes. Veamos qué se ha hecho hasta ahora en la empresa. Tahir, ¿hay alguna noticia sobre Hakan? No por el momento, señor Ferit. El grupo es precavido. Finjo que trabajo como su mecánico. Debemos revelar los negocios sucios de Hakan. Intenta estar más cerca de su grupo. Pero no quiero llamar su atención para que no sospechen. Sí, lo sé. Haz lo que puedas y ten mucho cuidado. Y Tahir, cuando estés con Hakan y Bekir, intenta escuchar de qué están hablando por si mencionan lo del congelador. Bekir, ese chico nuevo Tahir, a quien planeamos usar para la operación Púzula Holding, ¿qué es lo que dices? ¿Podemos confiar en él? Señor, no debemos decidir tan rápido. Escucha, nuestro plan parece hasta el momento muy ingenioso, ¿no? La ruta de los camiones está clara y sabemos dónde pararán. El resto es muy importante. Nuestros hombres estarán en una parada, es ahí donde se van a averiar los motores, por lo tanto, es ahí donde necesitarán camiones nuevos. Necesitarán los camiones que usamos para transportar la droga. Usaremos esos camiones sin que nadie sospeche. Pero hay un pequeño detalle que me molesta y es muy importante. ¿Qué es? La mecánica. No podemos averiar los motores con 2 hombres. Eso llevaría horas. Necesitamos más. Por eso quiero usar a Tahir. Es joven y muy talentoso. ¿Qué dices? Como usted diga, señor, usemos a Tahir. Esto es algo con lo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿entiendes? La policía puede atrapar fácilmente esas drogas. Durante las rutinas de inspeccionamiento, los periódicos dirán: el famoso Feritaslan transporta drogas.
Eso pasará. ¿Ferit? Osman, pero qué sorpresa, bienvenido. ¿Cómo has estado? Te presento a mi esposa. Es un Fikriye, el es Ferit. Ah, lo sé, sé de Ferit y de su esposa también. Siéntate. Tengo algo que hacer en la cocina. Por favor, discúlpenme. Ay, Ferit, por favor, acompáñanos. Sé que te acabas de casar. Soy una gran admiradora de tu esposa. Por favor, tomemos un café juntos. Por favor. Nazli, ¿podrías venir, por favor? El señor Osman y su esposa quieren que los acompañemos. Aquí viene. Hola. Hola, ¿qué tal? El señor Osman y la señora Fikriye. ¿Cómo estás? Quieren que nos sentemos con ellos. Pero estoy un poco ocupada en la cocina. Solo una taza de café. La señora Fikriye te admira. ¿En serio? Sí, siéntate. Sí, mi esposa lee todas las revistas. Ayer se enteró de que ustedes se casaron, entonces ella se emocionó mucho. Ay, sí, me emocioné. ¿En serio salimos en todas las revistas? Sí, claro. Tal vez no lees todas las revistas porque estás muy ocupada. Sí, ¿por qué pasan su tiempo aquí? Es extraño. Este es un nuevo restaurante. Queríamos cuidar nuestro lugar juntos. Iremos de luna de miel después de eso. Sí, así es. Yo siempre le dije a Ferit que se casara muy pronto y lo hizo. Sí, estas cosas son extrañas. No lo planeamos, pero decidimos casarnos de pronto. Es que en serio deseaba casarme ya con Nazli. Sí. Ay, Osman, ¿no son tiernos? Vi esos tontos titulares que decían el famoso Ferit Aslan se casó con su cocinera, pero ignóralos. Hacen una buena pareja. ¿En serio escribieron eso? Gracias, señora Fikriye, pero por ahora debemos irnos. Tenemos muchas cosas que hacer. Podemos tomar café juntos en otro momento. ¿Les parece bien? Ay, claro, claro. Tienes razón. Entendemos. Permiso. Espera, cariño. Continúen hablando aquí. Ustedes sigan tomando café juntos. No te preocupes. Yo mientras iré a la cocina, no los deje solos. Pero, Nazli, debo... Ay, cariño, gracias. Pero no necesito ayuda, en serio. Siempre quiere estar conmigo. De vez en cuando gracias. Hay que pasar tiempo con los demás. Voy a ordenar los cafés. Nazli, te voy a extrañar. Sí, cariño, claro que sí. Ay, qué adorable pareja hacen ustedes. ¿Y cómo va todo? Todo maravilloso. Quédate con esto. Ah, Bekir, ¿saben algo del congelador? Revisamos el lugar, no hay problema. Nuestros hombres siguen en ello. La cámara de seguridad no funciona e hice un plan para mantener a la señora Demet fuera de problemas. Bien, ¿cuál es el plan? Bien, aquí traje tu té. Ay, Fotos, no puedo tomar otra taza de té de jengibre. Es suficiente. Sí, eso ya lo sé. Por eso, te traje té de limón en su lugar. ¿Ves? ¿Té de limón? Así es. Muchas gracias. Provecho. Ay, bienvenida, Ferit. Adelante. Gracias, Fotos. ¿Tus amigos ya se fueron? Sí, ya. Les agradaste mucho. Pues a mí también me agradaron mucho. Señor Selami, ¿qué pasó? Hola, Nazli. Señor Ferit, discúlpeme, pero Saban tiene algo que decirles. Hazlo. Señora Nazli, fui yo quien cerró la puerta. ¿Tú la encerraste? No sabía que había alguien. El señor Selami siempre nos dice que cerremos la puerta del congelador cada vez que la veamos abierta. Y creí que no había nadie. ¿En serio? Es verdad, señor. Estoy diciendo la verdad. Lo siento mucho, en serio. Decir que lo sientes no es suficiente. ¿Y si Nazli hubiera muerto? ¿Puedes decirle lo mismo a la policía? Por favor, no me lleve a la policía, señor. No sabía que había alguien. Fue un accidente, por favor. Está bien, Saban. Ya pasó. Pero de ahora en adelante, ten más cuidado, por favor. De acuerdo. Señora Nazli, señor Ferit, me disculpo nuevamente. No les quito más su tiempo. Con permiso. Gracias, señor Selami. Nos vemos. Vamos. Cariño, ¿me llamaste? Sí, cariño, tengo una sorpresa para ti. Son muy buenas noticias.
Te alegrará saber lo que hice por ti, estoy seguro de eso. ¿Y por qué estás tan seguro? Pero primero alégrate, ríe un poco antes de revelar la sorpresa. Hakan, ¿en serio estás muy contento? Sí, lo estoy, porque la vida está llena de cosas buenas. Y no, es fácil sacar a tu esposa de los problemas, pero yo soy alguien que puede hacerlo. ¿Sacarme de problemas? Sí. Ese asunto del congelador. ¿Sí? Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Qué dices? ¿Me hablas en serio? En serio. ¡Cariño! ¿Pero cómo fue que resolviste ese problema? Es una historia muy graciosa. Descubrimos que hay un niño tonto trabajando en la pescadería. ¿Y? Que el muchacho cerró la puerta sin comprobar el área de congelados. Y ya sabemos que Nazli estaba encerrada ahí. Pobre muchacho, es en serio. Así que fue a ver a Nazli y se disculpó mucho con ella. Eres muy listo. Cariño, bien hecho. De verdad voy a poder dormir en paz esta noche. Qué bueno, eso me alegra mucho. Entonces, hay que celebrar esto. ¿Te preparo algo delicioso? ¿Qué pasó? Demet, ¿sabes tú por qué te amo? ¿Por qué? Porque siempre encuentras la manera de sorprenderme. Imaginar que mi hermosa esposa podría ser una asesina a sangre fría. Eso es bastante sorprendente y emocionante. Por eso te amo, Demet. Nazli, me alegra que estés con nosotros. Fue muy grave lo que te ocurrió. Sí, claro. Y si Denise hubiese llegado un poco tarde, ay, no quiero imaginármelo, Nazli. ¿Saben qué es lo gracioso? Que la gente creyera que huí de la boda. ¿Pueden creerlo? ¿Yo huyendo de la boda? Sí, sí, claro. También nosotros nos sorprendimos porque todos sabemos que están muy, muy enamorados. Cierto, claro que sí. Últimamente la gente cree cosas bastante extrañas y absurdas del matrimonio. Pero el de ustedes es un matrimonio solamente de amor. Denis, bienvenido. Gracias. Ven y mira la lista. Espera. Sudé mucho. Modifiqué el programa debido a las fechas de los conciertos y exhibiciones. Echa un vistazo. Bien, pero después. Denis, solo mira el programa. Allá, primero debo ducharme. Entonces, ¿cuándo piensan casarse? Buena pregunta. Es verdad. ¿Y qué opinas, Fatos? ¿Yo qué opino? Que la comida está deliciosa. Fatos tiene algunas dudas con respecto al matrimonio. No, yo no tengo dudas. Basta, cariño. Por favor, no digas más. Espero que no estés dudando, amigo. Si los dos están tan seguros de su amor, ¿por qué deberían esperar? Nosotros no decidimos esperar, ¿cierto, cariño? Sí, cariño. Si me preguntaran por qué me casé, diría por Ferit. Pues me sorprende y me alegra que hayan decidido casarse tan rápido. Lo decidimos en 3 horas, Fatos. Sí, eso. Rompimos un récord. Ah,
Ay, no son tiernos. Hablan de lo felices que están por haberse casado tan rápido. Sí, sí, está bien verlos tan felices. Me motiva mucho y me da fe para que pronto podamos casarnos como ustedes. Sí, es cierto, pero creo que es mejor no ir tan rápido. Engin, no la presiones. A las chicas les gusta esperar. ¿No, Fatos? No te desesperes, sé paciente. Sí, sabes cuánto esperé, pero obtuve lo que quería. ¿Y tú qué querías? Es obvio que a ti, Nazli. ¿En serio quieres ir de vacaciones conmigo o no? Aya... Solo te estoy preguntando. ¿No nos conocemos desde hace años? ¿No merezco una respuesta decente? ¿Quieres o no? Aya, siéntate, hablemos. No quiero sentarme, respóndeme ahora. No quiero. No quiero ir de vacaciones contigo. Quiero irme de la ciudad. Y no quiero volver contigo. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¡Dime! ¿Acaso no pasamos la noche juntos? ¿No me abrazaste toda la noche? ¡Dime! ¿No te importó? Lo siento. Perdóname. ¿Que te perdone? Es lo único que puedo decir. Es todo lo que puedo decir. Soy un gran error para ti, lo entiendo. Allá. Está bien, nunca te haré feliz. Pero tu amor por Nazli tampoco lo hará. Siempre serás miserable toda tu vida. ¿Te digo algo? Te lo mereces. Nunca más estará la tonta de Alja para ti. Estás solo a partir de ahora. Fue muy bueno salir y conocer gente nueva. Creo que es un buen cambio. Sí, fue un buen cambio. Así es. Entonces, ¿nos vamos...? ¿A dormir? Claro, me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, Tahir? ¿Tienes noticias? Bueno, señor Ferit. Hoy Bekir llamó y dijo que me iba a encargar un deber muy especial. Creo que es una misión especial y secreta. Bien, lo más probable es que quieran que te involucres en negocios malos y sucios.
cuidado y avísame cualquier cosa que necesites. No se preocupe, estoy en ello. Solo espere a mi llamada, por favor, señor Ferit. Claro, Tahir, lo vamos a hacer. Atraparemos a Hakan. Bien, Tahir, este es el vehículo. Queremos que hagas algo muy importante. Seguro, haré lo que pueda. Es el auto de la señora Demet, esposa del señor Hakan. Se averió en el camino el otro día y nuestros hombres lo llevaron con un mecánico, pero no lo conocemos. Queremos que lo revises para asegurarnos de que está bien. ¿Eso es todo lo que quieren? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, señor Hakan. Es solo que Bekir me dijo la otra vez que tenía un deber muy especial para mí y pensé que era una situación más complicada. Creí que haríamos algo muy distinto. Escucha, Tahir. Te lo dije el día que nos conocimos, ¿recuerdas? No tenemos nada que ver con negocios sucios. Todo lo que queremos es protegernos de nuestros enemigos. Entiendo, señor Hakan. Entonces, revise el auto. Sí, señor. Señor, la policía está aquí y desean hablar con usted. Está bien, que pasen. Buenos días. Buenos días. Me informaron que la policía está aquí. ¿La policía? Sí. Hay que escucharlos. Señor Ferit, buenos días. Policía Federal. Sí, diga. Tenemos una orden de arresto. Descubrimos una gran cantidad de drogas en sus transportes.